Pues sí, buenas noches, por decir algo, porque en este momento ya se han lanzado incluso gases lacrimógenos y nos es complicado incluso respirar y hablar. La policía ha hecho dos filas para proceder estratégicamente a disolver como pueden estos graves incidentes que han comenzado hace escasos 5 minutos. Como podéis comprobar, numerosos bengalas, gases lacrimógenos. La policía se repliega y rápidamente intenta volver a tomar posiciones. Se han quedado absolutamente solamente los ultras, los violentos, y hay bastante más de 20. Calculamos que hay cerca de un centenar. Difícil de hablar. Lo están viendo en directo, como la policía... Sí, la verdad es que hay menos efectivos, lógicamente, pero están también coordinándose absolutamente con esta Policía Nacional. Muchas unidades de intervención policial ahora mismo vuelve a ir de esta segunda línea en apoyo de ese grupo que comentaba nuestro compañero Rubén, que está al lado de la iglesia, digamos, embolsado, que es el técnico que utiliza la Policía Nacional. Embolsado para identificarle y para tenerlos controlados, para que no vuelvan a unirse a los otros más numerosos que estaban causando los disturbios, que están enfrente quizá, no alcanzo desde aquí a ver. Sigue habiendo movimiento, absolutamente coordinado de las unidades de intervención policial con los escudos, y como estamos viendo, probablemente nuestro compañero sí está enfocando hacia ese lugar, están apoyando a ese grupo bastante numeroso frente a la iglesia que está, como decimos, embolsado. Hay una calma tensa porque absolutamente han tirado de todo. O sea, aquí en el cruce hay botellas de cristal numerosísimas, botellas de plástico. Están pasando las furgonas de la Policía Nacional y está sonando los cristales. Las vallas están lógicamente descolocadas debido a la intervención policial. Y hay una calma tensa porque digamos que esperan probablemente escaramuzas en estos aledaños. Pues la verdad es que es un despliegue impresionante. Al principio de la concentración, antes de que se produjeran los incidentes, calculamos que había unas 23 furgonas de unidades de intervención policial, pero quizá hayan venido más. Yo he hablado con fuentes de la Policía Nacional y me han asegurado que es un dispositivo dinámico. Es decir, había en prevención bastantes más preparadas. Suponemos, porque no he podido confirmarlo, que ya están aquí. Ahora mismo la situación es complicada. El cruce está despejado, pero hay diversos puntos conflictivos. Como bien comentábamos todos, están unos cuantos embolsados y bien controlados, quizá los más radicales, que son los que más estaban increpando y los que iban con pasamontañas y demás y capuchas, en primera línea están controlados delante de la iglesia por la Policía Nacional. Casi hay los mismos policías de UIP que los radicales. Y enfrente podemos ver otro nutrido grupo, un poquito menor, de personas que están identificando la Policía Nacional. Como decimos, es un grupo, allí al fondo, Nacho, es un grupo un poquito menor, pero les tienen también muy controlados, quizá para que no se vuelvan a unir, y es entonces cuando todo se pueda volver a desbocar. Están ahí atrincherados, les tienen controlada la policía, digamos, contra los muros de ese edificio, pero continúa moviéndose diversos grupos de UIPs coordinados hacia el otro extremo de este cruce de Ferraz. Así que, como decimos, aquí una calma tensa porque todavía no está todo del todo controlado. Javier, vamos a ver precisamente esa imagen donde tú te encuentras. Vamos a verte en plano, por favor, porque precisamente tú nos vas a poder enseñar los grupos. Exactamente, yo creo que son dos, ¿no? El que nos enseñabas en la escalinata y el que está en la acera. Esos son los grupos que ahora mismo están embolsados, esos dos. Efectivamente, mira, aquí detrás de mí, me voy a mover yo para que todos lo podamos ver, están delante de la iglesia este grupo más numeroso de radicales, que ya te digo que más de uno le estábamos identificando y estaban en primera línea, pues provocando, y eran los más exaltados, y están embolsados por la policía, custodiados, hablando. Algunos supongo que les habrán identificado y ya veremos cómo acaba el asunto. En este lado de la iglesia, enfrente justo, Nacho, gira a tu izquierda, por favor. Enfrente justo, en la otra acera, es donde se encuentra también un nutrido grupo de personas. Aquí es más complicado poder saber si eran de los radicales o no, pero desde luego si les tiene la policía controlados. Ahora se empiezan a mover, se empiezan a mover. Suponemos que les van a trasladar hacia alguna calle aledaña. Párate aquí, Nacho. Y como podéis comprobar, son algunos bastante jóvenes,
están siendo vigilados por la policía. A ver, así a ojo, llevando los escudos, están en alerta. Digo que a ojo pueden ser unas 30 personas en cada grupo, más o menos, ¿no? Así lo que vemos en las imágenes. Entre los dos pasan del centenar. Fíjense ahí los. Ahora mismo les están pidiendo que incluso que enseñen los bolsillos. Y que vayan depositando incluso en el suelo objetos susceptibles de haber usado o que les identifiquen en las intenciones y las acciones que pretendían hacer. Buscando posibles materiales, objetos que pudieran lanzar a la policía, armas o material prohibido que evidentemente no fuera el adecuado para que hubiera a una manifestación pacífica. Esto es lo que está pasando. Si me permitís. Sí, dime. Sí, si me permitís, os quiero enseñar, ven Nacho, por favor, aparte de este grupo embolsado, para que veáis el amplio, amplísimo y rigurosísimo despliegue policial de la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal, al fondo sigue estando cortada la calle para evitar que pasen más personas o más radicales, que no sabemos. Podéis ver las luces y allí, desde donde me alcanza la vista a ver, puede haber otras 15 furgonetas, probablemente también de intervención policial.